la verdad es que las condiciones no fueron suficientes nunca, en ningún momento, para albergar a toda la población. Es decir, muchos de los que ya se habían quedado varados y que llegaron a lo último, es decir, a partir de octubre de 2016, cuando ya se habían abierto lugares de alojamiento emergentes o albergues emergentes. Sin embargo, aún así, 2 de cada 3 migrantes tuvo que dormir por lo menos una noche en la calle. Y 1 de cada 3 tuvo que dormir en la calle 2 noches o más. Ojalá no tengamos esos flujos. Ojalá no se nos vuelva a presentar esta realidad. Porque además se conjuntaron circunstancias de cierre de la frontera, ¿sí? 20 visas al día, o 20 solicitudes, ni siquiera visas, permisos. Y luego el cierre o la terminación de la política pies secos, pies mojados. ¿Y cómo vamos a contender con eso? Sin los recursos correspondientes. Población con un nivel de estudios alto, muy alto en comparación con el promedio en Haití, que es de 5.4 años, ¿no?, de escolaridad, y alto también en comparación con la población de Tijuana,